Hemos eh tratado a través de la Agencia de Empleo, bueno, y hemos hecho un convenio de colaboración también para mejorar la inserción de las mujeres maltratadas y hoy les anuncio que vamos a poner en marcha un nuevo dispositivo municipal para atender específicamente a las mujeres sin hogar que hayan vivido situaciones de violencia y maltrato. Sonitos Son más hitos dentro de los que este ayuntamiento ya había acumulado, con corporaciones anteriores, todos comprometidas en la lucha contra la violencia machista. Así que yo creo que hoy lo que cabe es agradecer el empuje de todos: el empuje del de actual equipo de gobierno, con Pepe Aniorte a la cabeza, que siempre eh, ha tenido claro que esta es una de las máximas amenazas que vivimos las mujeres. Muchas gracias por representándos en ese sentido, con todo el equipo que estáis detrás de él. Eh, con el alcalde, que también ha tenido claro y lo tuvimos en la primera Junta de Gobierno, fue uno de los temas que abordamos, eh, te lo recuerdo, José Luis, y también con corporaciones anteriores que, sin lugar a dudas, también se abrieron a que fuésemos más los que sumásemos con, con campañas que cosecharon tanta unanimidad. Y sobre todo con el colectivo también feminista, representado eh, aquí a través de todas las asociaciones y todas las mujeres de Madrid y a todos los vecinos que en general son capaces de dar la voz de alarma, entendiendo que lo que pasa al otro lado del Riano no es un asunto doméstico, es un asunto de todos. Muchas gracias.